militar más y comercial más grande de Estados Unidos en el hemisferio. Colombia. El ejército colombiano, de hecho, tiene la mayor tecnología armamentista gracias a la colaboración con el ejército norteamericano, los entrenamientos, todo, absolutamente todo. Bueno, pues eso está en manos de los comunistas, Petro. Pero ahora al presidente colombiano se le ha formado un guarimpampanto balóbalo, se le ha formado un chanchullo, ellos que son, tú sabes, como toda la izquierda, ayudando a los pobres, a los trabajadores, ayudando al indígena, ayudando a la comunidad pobre, ayudando, no ayudan a nadie, realmente no representan a nadie. Para hacerte corta la historia, Petro, su jefa de gabinete, la señora con la que él fue su cabeza de campaña y que llevó todo, absolutamente todo, denuncia que le robaron un maletín con $250,000 de su casa. $250,000. Todo esto ocurre y culpan a una empleada de la señora. Meten a esta mujer, se la llevan al Palacio Presidencial, a la casa de Nariño, esta donde está el presidente colombiano. Y en un sótano allá abajo, allí, interrogan a la mujer. Le ponen detector de mentira y todo para saber si la mujer se había robado el maletín con los $250,000. Una empleada pública. ¿Qué hace una empleada pública que tiene que ganar un salario específico? ¿Qué hacen con un maletín con $250,000 en su casa? Bueno, la empleada, después que sometida a todo, habla con la prensa y se desata el escándalo. Porque obviamente vienen los requerimientos. ¿Y ese dinero de quién es? ¿Para qué te lo dieron? ¿Por qué tú lo tenías? ¿Qué hace usted con ese dinero que ahora se perdió? La señora, esta es la señora a la que interrogaron con detector de mentira y todo. Y es la que le da el pitazo a la prensa. Ahora, Petro ha salido, primero trató de no hacerse eco de lo que está ocurriendo y después ha tratado de minimizarlo. Y ha salido ahora un tipo que ha pasado, según me dice la gente que conoce las campañas electorales en Colombia, Benedetti creo que se llama, de apellido Benedetti. Este señor que fue uribista, el más uribista de todo, fue del otro presidente también que vino después de Uribe también. Fue del último presidente antes de Petro. Y ahora con Petro. O sea, este es como Sacha Tirador. Este está con todo el mundo cuando le conviene y para lo que le conviene. A este hombre lo han nombrado embajador en Venezuela. Él creía que por su gestión, por su trabajo en la campaña, él se merecía un trabajo mejor. ¿Qué pasó? A él lo nombran, por ser de confianza con Petro, embajador en Venezuela para tener el control del cambalanche con el petróleo y el robo y todo lo que está sucediendo en Venezuela, los petrodólares y todo eso. ¿Qué ha sucedido? Luego de que Venezuela entrara en esta fase de tratar de figurar como que todo está cambiando, hacen una investigación sobre la corrupción. Esto ha frenado el tráfico de petróleo y de todo. Y a este hombre que ya lo habían nombrado como embajador, ahora se siente inservible. No tiene ninguna búsqueda, como dirían los cubanos. Y ha decidido hablar. ¿Qué cosa es lo que habló? Bueno, se filtraron unos audios que él le manda a la señora que perdió la maleta con los $250,000, en donde amenaza con abrir la boca y con contarlo todo lo que traería la caída de Petro, la caída de todo el mundo, incluso la de él. Escuchemos el audio, por favor. Votos y hueputa la costa. Todos y
de puta, sin que pusiera un peso. Y además esa plata se fue para el Pacífico. ¿Quién me sobra nada? ¿Qué quieren que llegue, puta? ¿Quién fue el que puso la plata? No me jodan, hijo de puta vida. No me jodan la vida porque a lo que pasó ayer y antes, una mierda, la hora, de parte tuya y de parte del presidente. Y prepárense porque yo en cualquier momento reclamo mi espacio político. Y no lo hagan para que vean. Y si cree que es una amenaza. Y si cree grave, exploto porque ayer ustedes me maltrataron como una mierda. Y eso no se le hace a Benedetti. Amigo de hoy, enemigo del mañana. Yo me fui llorando, me fui con el ojo lágrima, que no hay derecho a que tú, olvídate de Petro. Petro puede ser un hueputa y es hueputa y lo conocimos hace un año, que entre otras cosas tú no querías que lo apoyaran, pero te dije hueputa. No, era al revés, era como tratando de arrostrarme, tú no vales nada, pero yo no entiendo tú dónde sacas eso. Y pues amenaza, toma la mano, no sé, con tanta mierda que yo sé. Que nos jodemos todos, sí, que tú me jodas a mí, yo lo jodo, pero se caen las torres. Yo seguro que Osama Bin Laden, cuando tocó la torre gemela, le importaba una mundada a la imagen, y si lo hubieran matado, no lo hubieran matado. Pero tocó las torres gemelas. Entonces, yo no entiendo, supongamos que ya no me quiere, que me odia. Echa, hay otras cosas que debe rescatar de mí, güey, puta, yo traje la puta campaña, hice lo demás, hice lo otro. Así que no, tú me has pedido, tú me has hecho un favor a mí. Yo he nombrado un portero en un gobierno que yo ayudo a hacer. Tú vas a traer una hoja de vida de algo, de bacán, de amistad, ¿no? Lo que yo no entiendo, Laura, que lo que tú me conoces a mí, el cuento del tigre. El tigre hay que dejar una salida porque si no se tira encima de la persona. Y tú sabes que yo soy el tigre, que hacía cinco salidas, pronto me tiro encima de la persona. Pero no me lo he buscado yo. Nadie hace una gentileza, oye, tú dame una hoja de vida para esto. Allá en Barranquilla, usted qué día allá, hijo de puta, quiere que le nombremos alguna mudada. Nada. Una cosa loca. Y tú manejas el poder y manejas el gobierno. Y yo no estoy diciendo que me regale un puesto ni que me haga un contrato. Pero por lo menos que si el man está afuera, oiga, usted está aquí, siéntese aquí. Así se llama el problema. No. Es al contrario, es como a despreciarme. No, Laura, no. Y perdóname que estás porque estoy ardido desde ayer. Y exploté por la maricada de tu mamá y todo lo demás, pero bueno. El ego, es el ego todo. Entonces, por favor, no me vengas a decir que fue por buena, por pedra, que yo estuve, por lo que sea, sí, y me sí. Van a matar gente. Ay, me han tirado 3 horas ahí, un man que hizo 100 reuniones en una campaña política, un man que consiguió 15 mil millones de dólares, que busqué toda la plata y tú lo sabes, porque nadie, para que fueran los hoteles, para que se viera para acá todo demás. Nadie, ni Petro trabajó más yo que yo en ese grupo de campaña. Si no hubiera sido por mí, no gana ni me puta, no gana nunca. A que me deje tratamiento, tengo que ir a grabar, o sea, que morar, y tu emputada, y la gente de nada, ¿qué hace usted aquí? Y eso, oye, que una hoja de vida para alguna verga, quiere que te... Nada. Señor Prada, se robó todo el ministerio con la mujer. Señor Roy, envía todo, güey puta. Oh, y en la última menos no dio ni un peso ni una persona para ver. O sea, ¿suena qué es? Laura, no me amenaces con que el recurso va para corto o no va para corto. Eso lo decido yo porque yo estoy a punto de resolver el problema. Y esa no es la respuesta. Yo no estoy pidiendo puesto en un culo. Si me quieren echar, me echan. Yo lo que tú no quieres entender de que tu puesto está bien afuera. Es por tu culo tu puesto. Puesto se lo dejo según todos los dioses. Yo lo que estoy diciendo es que yo reclamo un espacio político. ¿Y porque tiene que ser el nombre mío? Porque a mí nunca nadie me ha pedido una hoja de vida. Porque nunca nadie ha tenido una decencia. Si me llama Barranquilla, tú vives allá, hijo de puta, naciste allá. ¿Por qué uno no dice vamos a ayudar en algo? Todo es de precio. Pero te insisto. Vamos a ver. ¿Qué tal que uno diga, mojando gallo, quién fue que puso la pata aquí en la costa? Lo que quiero es hacer equipo contigo, porque tú has aburrido a Venezuela, tú sabes que eso no es lo mío. ¿Dónde tú sacas que estoy contento y tú eres la que estás sufriendo? Y yo te lo digo con todo el cariño, es que las cosas tienen un sindéricis, el sindéricis, lo correcto es que yo estuviera en Colombia trabajando y hueputa, no sé, donde te dé la hueputa gana.
No voy a competir con Dios. No quiero competir con Dios. No me ofrezcas un cargo del cual yo no tengo potestad. Entonces, mi amor, Dios, si tú no eres capaz de aceptar de que tú te has portado como una mierda conmigo, otra cosa. Yo llevo 4 horas sentado en una silla. Me está poniendo de rinitis. Tú no saliste nunca a un culo. O sea, yo llegué a las 5 y a las 8 que tú haces la llamada. O sea, 3 horas después. Es que no se trata del puesto, Laura. Tú lo que estás diciendo es que el trato que tú me ayudaste, yo cuando he dado que tú fuiste desleal, él es desleal ahora, o yo no sé si es desleal lo que sea. Es que no entiendo por qué, si tú fuiste tan leal a mí, ¿por qué me has tirado 4 horas aún así sin a preguntar, quiero un café, cómo está usted, disculpen? Yo no es que quiera ser equipo contigo, fuimos un equipo y tú dejaste de ser un equipo. Son dos cosas completamente diferentes. Y no es que te esté tratando mal, yo me estoy lamentando, yo me estoy quejando. Yo todavía no he tratado mal a nadie como no sé hacer. Tú me dices que tú fuiste muy leal conmigo, que me ayudaste a que no me pusieran preso. Y llega la presidencia, marica, y como si no me conociera. Le fue mejor a Prada contigo, que nunca trabajó contigo, que no hizo un culo de campaña. Le fue mejor a Roy contigo. Le fue mejor al Tolomito que está allá, que no se un culo. ¿Cómo así? O sea, y yo no sé cómo tú no entiendes que ustedes van en 30% en la encuesta y creo que van en 10. Pero yo necesito que reclamo eso por eso. Tú, que si tú me nombras el ministro, que te daño el puesto a ti, te jodo a ti. No, señora, nunca te voy a atacar ni un culo. Tú fuiste la que perdiste la visión de equipo. Tú siempre dijo que éramos un equipo. Y tú llegaste ahí, dejaste de ser equipo. Ah, que la lealtad son otro. Es que yo estoy diciendo nada. Es que yo la abrió poco a raíz. Si yo fuera el que estuviera ahí, me da, tú me mandas a tu papá que lo reciba, que ahora se lo hago. Tu marica, a nadie. Además, tú dices que no estuvo bien el trato. Es que no fue trato, fue humillación. Bueno, ahí está. Más o menos a grosso modo todo lo que está ocurriendo en Colombia. La gente está en la calle pidiendo la dimisión de Petro, pidiendo la renuncia de Petro, y el pueblo colombiano tiene que agarrarse de esto, la derecha colombiana tiene que agarrarse de esto para poder sacudirse la mugre comunista de arriba. Óigame que se lo digo, si ustedes no logran sacar a Petro ahora con esta prueba de corrupción. Ya fue el ex candidato, el que estaba compitiendo con Petro, ya fue a levantar una denuncia oficial porque se sabía que ellos habían comprado los votos en la costa, pero no tenían la confirmación. Ahora con esto de Benedetti, que habla de que fueron a la costa, que compraron los votos, que de dónde salió el dinero. Bueno, pues ahora ya tienen pruebas. Oiga aquí cómo habla el contrincante de Petro, la oposición, y dice que van ahora mismo a hacer la denuncia. En estos momentos me dirijo a la ciudad de Bogotá, en donde interpondré una denuncia en contra del presidente Gustavo Petro por el presunto delito de financiación ilegal de campañas. Fico, ¿no? Dineros ilegales, al parecer, entraron a su campaña. Y muy posiblemente, dineros del narcotráfico. Mm. También solicitaremos a la Fiscalía investigar a Laura Sarabia, Armando de Benedetti y a Ricardo Roa, gerente de la campaña presidencial de Petro, que hoy se desempeña como presidente de Ecopetrol. Francia. Bueno, ahí está. Y Francia se acaba de subir el salario, la vicepresidenta. Se lo subió porque dice que, bueno, si va a durar poco la cosa, quiere ganar un poquito más, tú sabes, para compensar el tiempo que después va a estar presa. Bueno, así está Colombia. El pueblo de Colombia, pónmelo ahí, Sandy, en las calles. Petro pidió movilización popular y lo que se movilizó fue la oposición. Mire para acá. Petro pidió un levantamiento social y lo está consiguiendo, pero en su contra. Vean ustedes la cantidad de personas que están gritando, fuera Petro, fuera Petro. Eso es delicado, esto es peligroso, esa creación de odio. Escuchen ustedes, fuera Petro, escúchenlo. Escuchen ustedes mismos, fuera Petro, es peligroso, podemos ir rumbo a una guerra civil si este dictador sigue con sus discursos de odio, de generación de rencores. Escuchen cómo el pueblo grita, fuera Petro, pidió un levantamiento social y lo consiguió Petro, fuera. Después yo le voy a decir algo, si esto no funciona, si no logran sacarlo del poder, encauzarlo, enjuiciarlo, condenarlo como lo delincuente que es,
él y a toda su camarilla. Detrás de esto viene la radicalización completamente a la izquierda del gobierno de Petro. Ya María Elvira desde Estados Unidos, usted sabe que María Elvira fue la única que se le enfrentó cuando vino Petro aquí a la Casa Blanca. De hecho, fue la única reseña que tuvo el comité que se reunió con Petro. La única reseña negativa fue sobre María Elvira, que maltrató al invitado, que cómo le va a decir eso al invitado. Incluso salió el demócrata que presidió la conversación y que dijo, no, es que aunque no pensemos lo mismo que la persona que está hablando frente al comité, bueno, pues no podemos cuestionarlo, no podemos ponerlo contra las cuerdas. Me parece una cobardía tremenda, porque si usted viene a buscar ayuda, a ser escuchado a Estados Unidos, pues usted tiene que estar dispuesto a contestar las preguntas y no el cantinfleo que hizo Petro. Ya María Elvira ha dicho públicamente a través de sus redes sociales que está abierto Estados Unidos para recibir a Benedetti, para que Benedetti cuente los detalles de cómo Petro llegó al poder. Así que ojalá que se sepa todo, pero no es aquí donde Petro tiene que ser considerado un fraudulento y un delincuente. Es en la propia Colombia, el mismo pueblo colombiano que se dejó engañar. Bueno, pues tiene que salir a recuperar